Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con distintos temas vinculados a la producción agropecuaria, con muchísimas novedades del sector productivo, con presentaciones en lo que hace a la cuestión de la ganadería y, por supuesto, con todo el valor agregado. A partir de este momento, Mundo Agro, que comienza con esta nota. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Hola, Riveri. Bueno, la muestra de Jesús María quedó inaugurada. Lectura del sector de la muestra. Mirá, no puedo ser muy imparcial porque cuando uno es local siempre tiene el corazón, ¿no?, que un poco late con más fuerza, porque aparte no te olvides que durante muchos años estuve participando y ahora, bueno, desde otro punto de vista, pero excelente, realmente excelente. La calidad de todo lo que se expone, la parte no solamente agropecuaria, sino también agromecánica, realmente se ha superado, está superando por lo menos lo del año pasado, seguro. Hoy con un anuncio importante, ¿no?, buscando incentivar, en este caso, toros, una cantidad puntual y el gobierno apoyando esto, subsidiando esto. Sí, hay en realidad cuatro escalones que tratamos de cubrir genéticamente aquel productor que puede no llegar puntualmente a la genética, hasta el que está bancarizado. Es decir, son escalones que se pueden ir cumpliendo y que trata de abarcar la mayor cantidad de productores de ganado bovino en este caso, ¿no? Bien, hablabas de la genética y el gran desafío es estar a la altura de las circunstancias. La circunstancia es que el mundo que viene es el mundo donde se va a discutir fundamentalmente todo lo que es el agroalimento, y la Argentina tiene que ocupar un escalón muy importante en este fenómeno, y una de esas cosas es producir carnes de alta calidad. En esto el gobierno de la provincia y la Secretaría de Ganadería tiene una especial atención. Le ponemos toda la atención que podemos y estamos apuntando ahora a un segundo espacio que va a ser llegar con el trasplante embrionario y la inseminación artificial a tiempo fijo al pequeño productor. Javier Lozano, de La Cabaña, en este caso de la Universidad Católica de Córdoba, una vez más participando de la muestra, ¿qué les ha parecido? Muy buena, excelente la 70 edición de la Rural de Jesús María, una concurrencia de animales muy importantes y de muy buena calidad en todas las razas. Bueno, si comparamos y analizamos lo que la estancia, La Cabaña, ustedes viene haciendo, ¿están conformes, están a la altura? Sí, estamos muy conformes, hemos podido traer una fila muy importante de Angus, Colorado, Hereford, Simmental, Tuli y San Ignacio, así que estamos muy contentos con lo que hemos logrado aquí en la Rural. Bueno, ¿los precios que han obtenido en las ventas? Las ventas de Angus, Hereford y San Ignacio son hoy, así que estamos a la expectativa de los precios, pero creemos que van a andar muy bien alrededor del promedio que se hizo ayer en las otras razas. Bien, lo genético, sin lugar a dudas, más en la tarea que tienen ustedes, ¿no?, de estar a la altura de las circunstancias, como decíamos recién, es elemental la tarea permanente. Esto lo tienen, bueno, como institución formadora bien en claro.
Sí. Lo que más le damos valor nosotros desde la institución es el trabajo conjunto de la producción de los campos, lo académico de la facultad, la integración de la universidad, integración de nuestros residentes a los sistemas agropecuarios. Tenemos ingenieros agrónomos y médicos veterinarios residentes en los campos. Y el equipo de gestión de los campos, que está integrado por el personal de todos los campos, y lo que nos toca hoy, el honor a nosotros, de estar al frente de los mismos. ¿Cuántos animales trajeron? Trajimos 7 bozales y 2 tríos para vender. Además de esto, bueno, con un stand incluso institucional, ¿no? Dentro del plan. Sí, tenemos un stand de la facultad en el salón comercial, así que bien movidita y bien linda la rural en Jesús María. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de irnos a una pausa en instantes. En Mundo Agro seguimos con otros temas de interés, por supuesto aquí en la pantalla que se dedica precisamente a difundir las cuestiones vinculadas al valor agregado. Ya seguimos. Poquito de todo lo que estoy haciendo estos días. Ah, sí. Todo es muy, muy rico. Bueno, entonces si vos haces de comer, yo hago los platos. Ay, ¿son para mí? Ay, son lindos. Están abiertas las inscripciones al PPP y PPP Aprendiz. Descarga el formulario en empleo.cba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 29 de septiembre. Programa Primer Paso y Primer Paso Aprendiz. Un gran esfuerzo para que miles de jóvenes tengan su primera experiencia laboral. Entre todos, hacemos más. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Seguimos en Mundo Agro y, por supuesto, este tema que ahora vamos a presentar acapara el interés, hablando precisamente de las cuestiones relacionadas con la actividad productiva. Aquí la nota. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Ingeniero Candela, bueno, el INTA presente siempre aquí, ¿no? Sí, como todos los años, presente acá en esta exposición, una de las más importantes, si no la más importante de la provincia. Ayer, bueno, hemos estado recibiendo a las autoridades de INTA a nivel provincial y nacional, así que, bueno, es un orgullo estar presente, acompañar y siempre trabajando en conjunto con la sociedad rural, ¿no? Que nos abre las puertas incondicionalmente para un montón de cosas, no solamente para en esta presencia institucional y acompañar y apoyarlos en este trabajo de la exposición, sino para lo que es todo el trabajo de extensión y capacitación que hacemos en la zona de influencia del INTA de Jesús María. En nuestra zona lleva adelante varios programas.
Sí. Las actividades día a día van aumentando. El programa a nivel nacional Pro Huerta, bueno, está presente desde Jesús María hacia el norte de la provincia, con todo lo que es capacitación en huertas agroecológicas y, bueno, también estamos interviniendo en distintos proyectos especiales para, como es el del acceso al agua, para familias de bajos recursos o en situaciones de vulnerabilidad. También tenemos un técnico abocado a todo lo que es cambio rural, trabajando intensamente. Cambios rurales de batata, de chacinados, de alfalfa, de producción de cerdos, en todo lo que es la relación con el chacinado. Se trabajó anteriormente y se está tratando de intensificar todo lo que es la indicación geográfica del salame de Carolla. Bueno, tenemos hace relativamente poco nueva jefa de agencia, la ingeniera Vanina Margonari, con la que, bueno, estamos trabajando intensamente y ampliando todo lo que es la intervención del INTA Jesús María en distintos aspectos. Continuamos con todo lo que es cultivos extensivos, ¿no? A través de ensayos, a través de seguimientos de lote y elaboración de informes, como es en el caso ahora de ensayos de trigo, candeal, pan, seguimiento de lotes de garbanzo, con toda la importancia que adquirió este cultivo y toda la problemática que tuvo a raíz de las heladas, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando también en lo que es proyectos de cuenca para el manejo de la cuenca a raíz de toda la problemática hídrica que ha tenido la región, trabajando con los consorcios de conservación de suelo, trabajando con el gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, estamos con todo lo que es proyectos de utilización del purín de cerdo con fines agronómicos de fertilización. Entonces se conoce poco, entonces la idea es colaborar en la obtención de datos y poder brindar, ¿no?, un asesoramiento el día de mañana en un manejo del purín de cerdo. Cerdo es una actividad que se ha intensificado mucho en los últimos años y es importante el manejo de todos estos residuos para no complicarnos con el tema ambiental. Estamos colaborando con el gobierno de la provincia intensamente en lo que es las buenas prácticas agrícolas. En fin, el trabajo es variado, cursos de capacitación, talleres, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Hay una situación también de relación de hace tantos años, ¿no? Por aquellos ingenieros que alguna vez estuvieron y formaron parte del INTA, a lo que es el día de hoy, este acercamiento y el respeto mutuo, ustedes con el productor y el productor con ustedes. Sí. Bueno, yo soy relativamente, en toda esa historia que vos nombras, soy relativamente nuevo, tengo 10 años en la institución. Entonces, bueno, yo me formé, por así decirlo, con el ingeniero León Murúa, muy reconocido en la zona, que arrancó y se fue aggiornando a todo lo que fue el cambio del norte de Córdoba, ¿no? Desde la ganadería hasta la agricultura extensiva, ¿no? Hoy ya jubilado, pero que dejó una impronta muy fuerte y estableció unos lazos muy fuertes con las instituciones públicas y privadas. Y bueno, después la colaboración del ingeniero Burgui, que es un compañero de trabajo del INTA, que estuvo colaborando en esta transición. Y bueno, él conocedor de la ganadería del norte de Córdoba como ninguno, y actualmente, ¿no?, con la ingeniera Margonari, que es especialista en todo lo que es cuestiones de gestión en la extensión. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de hacer una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro. Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad.
una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil, con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Seguimos el Mundo Agro, ahora presentamos otro de los temas, otro de los eventos realmente destacados e importantes en las últimas jornadas. Por supuesto, allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro. Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Luis Magliano, vicepresidente de Cartes. Bueno, con una muestra y con un sector productivo reactivándose, esto creo que es una señal positiva, ¿no?, para el sector. Sí, sí, claramente, claramente uno ve el ambiente tanto en los stands como en la parte de la muestra de animales y todas las actividades, hay un cambio de expectativa totalmente diferente que se vio muy incipientemente el año pasado y que este año ha explotado realmente el ánimo de la gente, lo que fueron ayer las ventas de reproductores Brangus y Braford y Limousin, la verdad que colmó todas las expectativas, hicimos por reproductores, por el gran campeón macho, 240 mil pesos, una cosa espectacular, muy buenas las ventas, muy ágiles, creo que una muestra importante, cada vez Jesús María se está posicionando más como una de las muestras más grandes del país y bueno, con este cambio de expectativa creo que las reglas de juego más claras que ha puesto el gobierno para el sector ha hecho que todo esto, si bien falta mucho, hay muchos condicionamientos todavía que tenemos que resolver, muchos sectores del campo que tienen inconveniente, como ser los inundados o todo el arco noroeste de nuestra provincia que está todavía con ese, lo que nosotros llamamos cepo ambiental, de no poder producir en todo lo que es el bosque nativo de nuestra provincia. Así todo, bueno, vemos que tenemos un empuje muy grande, ¿no? Sumado a esto, bueno, y como ocurre habitualmente, hay planteos, hay sugerencias que hacen en la tribuna de la rural los representantes de entidades ruralistas y también, bueno, el gobierno que da también su contestación en parte. ¿Planteo puntual más allá de esta realidad que hacíamos mención recién? Yo creo que además la situación de los inundados, si bien es climática, es también mucha falta de infraestructura. Quizás no se hubiera podido evitar, pero sí minimizar. Y bueno, el gobierno provincial tiene gran responsabilidad en esto, el gobierno nacional también, para coordinar, que ya lo están haciendo, el gobierno nacional está coordinando las distintas cuencas para que Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires puedan elaborar un plan conjunto, pero además todo lo que es el tema de la valorización fiscal de los campos excesivamente en el arco noroeste es una problemática que tiene consecuencias no solo en el impuesto inmobiliario, sino en otras actividades. Y además una de las cosas que dijo el presidente de la Rural que es el impuesto a los sellos municipales, que es una
que en realidad es un impuesto que no cumple ninguna función. Su función original era controlar marcas y señales, no lo está haciendo, es solamente algo burocrático y de recaudación. Creemos que es importante discutirlo. Creo que el gobierno provincial tomó el guante y lo vamos a poder discutir, es nuestras expectativas. Creo que el tema del seguro provincial, que el seguro multirriesgo provincial, que también es un tema que prometió el gobierno provincial tratarlo, todavía lo tenemos sin desarrollar. Y creo que tenemos también los productores un desafío ya internamente a nivel provincial de institucionalizar la mesa de enlace. La mesa de enlace provincial es una de las pocas en el país que realmente está funcionando plenamente y bueno, queremos mostrarle a todos los colegas y todos los amigos de la actividad agropecuaria del país que somos un ejemplo de coordinación y que no nos ha unido solo el espanto, sino los proyectos que podemos hacer conjuntamente, ¿no? Lo último, el Gobierno Nacional planea llevar adelante una reestructuración en lo impositivo. Esto es de vital importancia en la reactivación económica y en el sector de ustedes. ¿Van a estar presentes? ¿Se van a acercar? Sí, seguramente, y eso también lo que reclamamos es que seamos consultados, que nosotros tenemos mucho para aportar en ese sentido, porque somos los sujetos del impuesto. Entonces creo que evidentemente tiene que ser consensuado. Por supuesto que siempre decimos, a nadie le gusta pagar impuestos. Lo hagamos para que el impuesto sea reactivador, sea realmente se saque ganancias que no sean distorsivos, que dejemos de cobrar ingresos brutos provinciales que son realmente excesivos y que no cumplen ninguna función ni de promoción ni de nada. Creo que nos debemos una reestructuración integral del tema impositivo y bueno, estamos dispuestos a discutirlo, ¿no? El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí llegamos con toda la información para El Hombre de Campo. Nos encontramos mañana con otros temas de interés, por supuesto. Todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.